Todos tenemos problemas. Alguien me decía, hermano, pero un empresario, bueno, pues si viera los problemas que tiene el empresario, a veces para conseguir el trabajo que le permita seguir adelante, el que es empleado, todos tenemos problemas. O familiares, o personales, o de salud, o de lo que sea. No hay un ser humano que no tenga problemas. Aún si le preguntaras a los reyes de Inglaterra, ¿ustedes creen que los reyes de Inglaterra tengan problemas? Uy, tienen muchos problemas, ¿verdad? Mejor ni hablar de ellos. Pero la siguiente pregunta, ¿eres feliz? No los escuché muy convencidos. Según las encuestas, México está dentro de los 25 países más felices del mundo. Algunos dicen, bueno, es que para ser feliz tendríamos que ser un país libre de problemas. No necesariamente. Yo creo que el problema no es ese. Israel, por ejemplo, a pesar de todos los problemas que tiene actualmente, ¿saben ustedes que ahorita Israel tiene 7 frentes de batalla al mismo tiempo? 7 frentes de batalla, imagínense eso. Y es un país feliz. Sí, su felicidad no depende si están en guerra o no. Su ejército es de puros voluntarios. Y uno se pregunta, ¿y cómo le hacen para ser felices? Algunos tienen que pedir permisos o renunciar a sus trabajos para poderse incorporar al ejército, porque a diferencia del ejército mexicano, donde el 100% del personal de la Sedena recibe un sueldo, en Israel el 90% del ejército de Israel no recibe un salario, son voluntarios. Solamente los altos mandos que están de tiempo completo reciben un salario, pero el resto del ejército son voluntarios. Pero eso nos habla de en qué consiste la felicidad. Así que vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. 22, 1 y 2. Y antes de leer la Biblia vamos a orar. ¿Les parece bien? Señor, háblanos a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a cada uno de nosotros y permítenos tener un entendimiento claro de tu palabra para que podamos cambiar también nuestra manera de pensar y podamos estar en sintonía con lo que tu Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Primer libro de Samuel 22, 1 y 2, lo voy a leer primeramente en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice, David se fue de ahí y se dirigió a la cueva de Adulam. ¿A dónde se fue? Cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente. ¿Mucha gente qué? Afligida, y otros con muchas ¿qué? Deudas, opresas de gran ¿qué? Amargura. Y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Me causó curiosidad de qué otras maneras se traducen estas palabras. Y por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, solamente me voy a enfocar en el versículo 2. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o que simplemente estaban ¿cómo? Descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Tercer traducción, Nueva Biblia Latinoamericana. Todo el que estaba ¿en qué? En apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba ¿cómo? Descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos y con él había unos 400 hombres. La Nueva Versión Internacional. Además se le unieron muchos otros que estaban ¿cómo? En apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres. Y la Reina Valera 60. Y se juntaron con él todos los quienes afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Y por último, la traducción en lenguaje actual. Ese día también se unieron a David como 400 hombres, todos ellos eran tan pobres, fíjense cómo cambia aquí el contexto, ¿eh? Eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas, además era gente que sufría mucho
y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Ahora, la reflexión, ¿cómo le iba a hacer David para formar un ejército con 400 hombres de tales características? Si hubiera llamado a su departamento de recursos humanos, ¿qué característica le hubiera pedido para los futuros soldados, generales, valientes? Y de estos iban a salir los valientes de David y los 30 más valerosos que todos, y los 3 que superaban incluso a los otros 30. Y uno se pregunta, ¿de dónde lo iba a hacer? Bueno, David, en la cueva de Adulam, se convierte en un tipo de profético de nuestro Señor Jesucristo. Porque David estaba siendo despreciado, desechado, había sido perseguido por Saúl. Él estaba huyendo para salvar su vida y en una cueva encontró un lugar para refugiarse. Nuestro Señor Jesucristo es despreciado por el mundo. A los suyos vino, ¿y los suyos qué? No lo recibieron. Y mientras estuvo en la tierra fue objeto de persecución, de burla, de insultos, y terminó siendo muerto en una cruz, clavado, azotado, escupido, humillado, desnudado. ¿Y todo eso por culpa de quién? ¿De quién? De nosotros, dilo sin pena. De nosotros, fue nuestra culpa. Y así como David de repente se convierte en el líder de un montón de gente que a lo mejor podríamos pensar indeseable, el Señor Jesucristo de repente se ve rodeado de seguidores por gente así. Y yo creo que los que estamos aquí somos un ejemplo de ello. Porque al final el Señor Jesucristo nos alcanzó. Pues sí, pero a lo mejor nosotros también veníamos con un montón de problemas, afligidos, amargados, endeudados, con un montón de cosas encima de nosotros. No llegamos a Jesús libres de problemas. O traíamos un problema o traíamos otro. Unos con un divorcio, otros con un hijo en drogas, uno experimentando un problema fuerte en lo personal, en su economía, en su sexualidad, en sus finanzas, en su salud física, en falta de perdón, en odios, en pleitos, en resentimientos. Y Cristo es el ungido de Dios, pero los hombres no perciben esa unción. Y así como Saúl persigue a David, pues el mundo persigue a Jesús y persigue a los cristianos. Y nos damos cuenta que esta es una constante. David experimentó esa deshonra, buscó ayudar a su familia, a sus padres, los había encargado en algún lugar. Dicen los versículos 3 al 5, fíjense rápidamente, leamos los del 3 al 5 para que entendamos el contexto. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Qué interesante. Te encargo a mi padre y a mi madre hasta que yo sepa qué quiere hacer Dios conmigo. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Jared. David no da paso sin que Dios lo dirija, y esa es una de sus grandes virtudes. Así que David regresa a Israel y sigue siendo perseguido por Saúl, pero este grupo de 400 joyas van con él. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué estos que siguen a David están en esas condiciones? Bueno, pensemos un poco en el contexto histórico en aquel momento. Ellos venían de familias empobrecidas. Recordemos que David había pasado momentos críticos en la época de los jueces, donde eran dominados o por los amalecitas, o por los filisteos, o por cualquiera de los pueblos que llegaban y les robaban todo lo que tenían. Y los madianitas habían pasado una tras otra. La historia lo platica el libro de Jueces, y era un caos. Así que ellos venían así. Y la generación de estos jóvenes que estaban siguiendo a David y que venían endeudados,
con amargura, con problemas. Pues habían crecido bajo el gobierno de Saúl y Saúl había cometido muchos, pero muchos errores y eso había metido más en dificultad a la nación. Tenían hambre. Esto me hace pensar un poco cuando vemos las imágenes de Venezuela. ¿Por qué la gente está tan enojada? Y cuando hacen entrevistas, dicen, porque no tenemos ni para comer. No tenemos un pan, no tenemos nada. La esposa de uno de nuestros pastores que tenemos en el Centro Cristiano Catepec, ella es venezolana, se llama Sorelí. Y yo le preguntaba a Sorelí, ¿qué podemos hacer para ayudar? Me dijo, nada, porque cuando tú llegas a las fronteras, el ejército te quita todo. Y no hay manera de entrar a Venezuela y llevar ayuda. Es terrible la situación. La gente está amargada, la gente tiene necesidad, la gente tiene hambre. Ahora, imagínense la gente en tiempos de David, ¿cómo estaban viviendo? De guerra en guerra. Saúl había cometido muchos errores, así es que había metido en muchos problemas al pueblo y el pueblo lo estaba sufriendo. Así que allá había estado David en Adulam y él mismo habla de su amargura, de sus problemas. Él mismo los tiene. Pero ahora él tiene un reto y ese reto es el que tú y yo tenemos que aprender en la palabra. Porque David no niega sus problemas, no niega sus amarguras, no niega lo que trae. Pero David es un hombre que cambia su corazón y aprende a ser feliz. ¿Y cuál es el reto de David? Enseñarle a sus hombres a ser felices. Y entonces les cambia el corazón para que sean un ejército poderoso, pero no de gente amargada, sino de gente feliz. Así que el reto para ti y para mí hoy es aprende a ser feliz. Dile al que tienes a tu lado, aprende a ser feliz. Quita tu cara de amargura, de tristeza, de sufrimiento, de queja. El Salmo 142 nos señala cómo se sentía David. Fíjate, Salmo 142 dice, clamor. Así está la introducción. ¿Clamor en medio de qué? ¿Cómo estaba David? Con angustia. Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en donde. Así que si pudiéramos empatar, y eso lo vemos cuando en la aplicación de YouVersion, cuando hicimos la Biblia cronológica, el primer libro de Samuel 22, 1 y 2, con el Salmo 142. ¿En qué momento escribe este Salmo? Justo en 1 Samuel 22, 1 y 2. Oración que hizo David cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz le pido su misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. David no niega tener angustia, dice, expreso mi angustia. Cuando estoy por rendirme, ¿cómo se sentía David? A punto de tirar la toalla. Tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. ¿Te has llegado a sentir así? Pobre de mí, nadie me ama, nadie me quiere, a nadie le intereso, nadie ora por mí. Por cierto, gracias por la oración que hicieron ahorita por Clarita y por mí y por nuestra familia. Gracias, gracias Carly, gracias a todos ustedes. Seguimos con el versículo 5. Señor, yo clamo a ti porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Señor, tú eres lo único que tengo. No importa si tienes o no tienes dinero, lo importante es que tengas ¿a quién? Al Señor en tu vida. Versículo 6. Atiende mi queja porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. Líbrame de la angustia que me oprime y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Así que en medio de esta situación es que sucede que David se fortalece,
Él busca estar en la presencia de Dios. Él abre su corazón, derrama su corazón. Pero lo que me gusta de David es que David no aparenta. ¿Cómo estás, David? Bien, bien, bien. ¿Cómo debe estar un hijo del rey? No. Él sabía en qué momento decirle: Señor, tú sabes, me siento angustiado. Y hay muchos otros salmos, no me daría tiempo de leerlos todos, pero es muy interesante leer cómo David reconoce: tengo problemas, tengo angustias, estoy en medio de aflicciones, estoy en medio de persecuciones, me quieren matar. Imagínate vivir bajo esa presión constante, pero siempre él va: Señor, pero dependo de ti. No importa lo que suceda, mi vida está en tus manos. Y esa perspectiva que lleva a David incluso a decir: qué feliz soy cuando vengo a los atrios de tu templo. Cómo me alegro cuando alguien me dice: vamos a la casa de Dios. Es entonces que entiendes cómo él le cambia el chip por dentro y él puede pensar diferente, y eso lo transmite a los demás. Eso es lo que tú y yo tenemos que mirar. Ahora veamos las características de cada uno de estos personajes. Primero, estaban endeudados. Endeudados. ¿Alguien aquí alguna vez ha estado endeudado? Dice: ay, hermano, ya no veo la mía, debo tanto en tarjetas de crédito. Y una persona endeudada regularmente es alguien que ha ido tomando malas decisiones, basados quizás en un buen gesto, o emocionado, o basado por el tiempo, por hacer las cosas deprisa, por imprudente, basado en perspectivas equivocadas. A veces la gente gasta su dinero a futuro. Todavía no lo tiene, pero ya lo está gastando, y entonces eso le genera deuda. Entonces hay mucha gente que vive endeudada por mucho tiempo. Hay mucha gente que simple y sencillamente no se sabe administrar. Y puedes ganar mucho dinero, pero seguir endeudado. Y es que deuda es un concepto que hace referencia a la obligación que tiene una persona de pagarle a otra, de reintegrar, de satisfacer. Y desgraciadamente la deuda te lleva a vivir como esclavo. Esclavo del trabajo para seguir consiguiendo más de dónde pagar, y esclavo de a quien le debes. Y muchas personas suelen decir: es que estoy muy preocupado y no sé cómo pagar mis deudas. Hay gente que luego yo me llego a encontrar en un supermercado a lo largo de la semana y le pregunto: ¿por qué no te hemos visto en la iglesia? Ay, hermano, es que pues tengo muchas deudas y tengo que trabajar hasta los domingos para poder pagar. Perspectiva equivocada. Porque si no le doy el primer lugar a Dios, ¿el mundo me va a dar la solución? No, desde luego que no. Así que hay gente que puede ganar mucho dinero. Por ejemplo, el otro día un varón me decía: fíjate que me gané una licitación de 10 millones de pesos. Lo felicité, oré por él, que haga su trabajo con excelencia. Dice: pero no saco de deudas. ¿Cómo con 10 millones? Pues ¿cuánto debes? No, pues como 15. Ah, no, pues necesitas como 50 licitaciones de estas. El problema es que la gente entre más gana, más endeuda. Entonces puedes ganar mucho dinero y seguir viviendo mal porque sigues endeudado. Y la Biblia balancea las emociones con las decisiones correctas. Y el problema es que muchas veces nosotros nos dejamos guiar más por las emociones que por la inteligencia o por la dirección de Dios. Y es ahí donde la gente se mete en problemas y se endeuda. El poder más grande se desata cuando tú tomas decisiones correctas. Y cuando tomas decisiones incorrectas, solito te metes en problema. Así que mucha gente vive en problemas y las deudas lo afligen, las deudas lo amargan, las deudas le hacen sentir esclavo, porque a lo mejor pide un préstamo, porque a lo mejor adquiere productos a meses. Y el problema no es si usó la tarjeta, sino que ya se fue endeudando con una, dos, tres, cuatro, cinco. Y llega un momento en que cuando recibe el pago sobrepasa sus ingresos. Y de todos modos vive metido en problemas.
El otro día tuve en consejería un joven, bueno, un joven de 30 y tantos años, no era un jovencito, y me dijo: es que estoy metido en un problema. ¿Por qué? Dice: pues que se casaron unos amigos míos, me invitaron a su boda, me dieron la lista de la mesa de regalos. Entonces, pues en el Buen Fin aproveché y fui y vi que había en la mesa de regalos y vi que tenían una pantalla de 80 pulgadas. Dije: pues quiero ser generoso y Dios bendice a los generosos. Y compré la pantalla y se las mandé a su domicilio de manera anónima. Por el que el Señor dice que no sepa tu mano derecha lo que haces de izquierda. Y cuando iba a pagar me preguntaron: ¿la quiere diferir a 18 meses sin intereses? Ah, genial, 18 meses sin intereses. Pues llevaba yo 4 meses pagados cuando me quedo sin empleo. Y para colmo de males me encuentro a mi amigo que se casó y le pregunto: oye, ¿cómo va tu matrimonio? Y me dice: pues ¿qué no supiste? ¿Qué? ¿Están esperando un hijo? No, nos divorciamos. ¿Cómo que se divorciaron? Sí, no, yo hubieras visto. En el momento del pleito las cosas se pusieron tan violentas que mi esposa rompió la pantalla de 80 pulgadas que un buen amigo no sabemos quién nos regaló. Y si yo me quería dar un tiro en ese momento. Estoy sin empleo, endeudado por una pantalla que ya no existe, para un matrimonio que se separó. Ahora esta persona vive con amargura contra su jefe que lo corrió, contra el amigo que se casó y se divorció, y contra el empleado de la tienda que le dijo: páguela 18 meses sin intereses. Amargura. Un problema te va llevando a tener amargura. Pero el problema de una deuda es que la gente tiene la obligación de pagar a futuro algo que está consumiendo ahorita. Yo sé que algunos dicen: hermano, pero es que la fe es la certeza de lo que no se tiene. Sí, pero no es para que te metas en problemas. No distorsiones o no le cambies el sentido a la palabra. La misma Biblia nos habla de cómo las deudas nos pueden esclavizar. Y en Éxodo 22, 25 al 27, por ejemplo, y mucha gente vive así hoy en día. Éxodo 22, del 25 al 27. Fíjate lo que dice: si prestas dinero a alguno de los pobres de mi pueblo que viva contigo, no te portarás con él como un prestamista ni le cobrarás intereses. Si recibes como prenda el vestido de tu prójimo, deberás devolvérselo al ponerse el sol, porque ¿cómo podrá dormir si eso es lo único que tiene para cubrirse? Y si él me pide ayuda, yo lo atenderé porque soy misericordioso. Pero ¿cuántas personas no tienen en deuda su casa, su patrimonio? Otra persona vino y me platicó que firmó de aval por un sobrino. Pero es mi sobrino, es mi sangre. El problema es que el sobrino perdió el empleo, ya no pudo pagar y yo perdí la casa. La gente vive endeudada y la deuda te deja ver un problema y el problema te genera amargura. Y vamos complicándonos la existencia. ¿Y qué pasa cuando alguien no cubre la cantidad? Bueno, el Señor Jesucristo en Mateo 18, 25 nos explica. Dice: como este no podía pagar, su Señor ordenó que lo vendieran. Significa que se volvió un esclavo, junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. ¿Y qué pasa cuando ni siquiera con su vida o con su familia o con todo lo que tenía pagaba una deuda? Bueno, dice Mateo 18, 30: pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Es decir, en el peor de los casos, terminaba como un asunto penal y terminaba en la cárcel. Así que muchas veces cuando una persona tenía deudas, pues buscaba la manera de refugiarse en algún lado. Algunos buscaban el templo y refugiarse ahí. Pero lo cierto es que el Señor nos ordena que tenemos que ser inteligentes para no vivir rodeados de deudas. Por eso, dentro de las bendiciones que el Señor nos declara en Deuteronomio 28, es no pedir prestado. Al contrario, que nosotros podamos prestar. Deuteronomio 28, 12 dice: el Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones,
pero tú no pedirás prestado nada. Así que quien esté endeudado, repito, es un esclavo porque está obligado a pagar. Hay gente que a veces destapa hoyos para tapar otros. Y a lo mejor, ahora yo no sabía hasta que un día vino una persona y me platicó todo su problema. Hay muchas aplicaciones que la gente descarga a su celular y pide dinero prestado. Sí, pero esas aplicaciones ya te tienen prácticamente secuestrado y cuando no paga, él primero pensó, bueno, pues es una aplicación, nadie sabe quién soy, dónde estoy. No, cuando se dio cuenta que lo estaban amenazando y se dio cuenta que era él ahora era un esclavo de esas aplicaciones. Y total que de 2,000-3,000 pesos bajó tantas aplicaciones que ahora ya debía más de 200,000 pesos con todos los réditos que le estaban aplicando. Porque a veces a la gente se le hace fácil, bueno, pido prestado aquí para pagar acá y luego pido prestado acá para pagarle a este y va generando más y más y más y más problemas en su vida. Y muchas veces llegamos a Cristo en esas condiciones, llenos de deudas. Ahora, hay gente también malintencionada que pide dinero prestado y nunca paga. Esa es su forma de vivir. Gente que le encanta pedir prestado, extorsiona y le dice a los demás, es que tú no eres misericordioso, ¿por qué no me prestas? Y llora y suplica. Fíjate lo que dice el Salmo 37:21. Salmo 37:21, y curioso, ¿verdad?, que llegaron con David tantos endeudados y que el Salmo 37 diga esto. El malvado pide prestado y ¿qué? Y no paga. El justo es bondadoso y comparte lo que tiene. Así que si tú has pedido prestado, paga, no vayas a caer en la categoría de los malvados. Y muchos se entregan a sí mismos como esclavos porque no tienen para pagar. En Levítico 25:39 dice: si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, no lo tratarás como un esclavo. Es decir, hay gente que dice, mira, ya no tengo para pagarte, soy tuyo. ¿Se acuerdan cuando José administraba el territorio de Egipto, que fue comprándole a la gente su primeramente el 20% de su producción, después les compró sus tierras, bueno, las producciones completas, después las tierras, y finalmente terminó comprándolos a ellos mismos, de tal manera que llegó un momento en que toda la población era esclava del faraón. En Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres y los deudores, ¿qué cosas son los deudores? Esclavos de los prestamistas. Por eso es tan grave el problema de una persona endeudada. No solamente viéndolo desde un punto de vista civil o mercantil o penal, sino porque la Biblia misma nos enseña que hay principios que nosotros tenemos que cuidar. En Proverbios 22, 26 y 27, fíjate lo que dice, para que nunca asumas la deuda de otros, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de nadie, porque han de quitarte hasta la cama si resulta que no tienes con qué pagar. Y bueno, existen las deudas morales, cuando le debes a otros favores que te hicieron, cuando sientes que le debes la vida a alguien, cuando alguien te consiguió un empleo, cuando alguien hizo algo por ti y que tú dices moralmente, aunque económicamente nunca me prestó dinero ni me dio nada, pero moralmente estoy en deuda. Bueno, eso también muchas veces te vuelve un esclavo. Un día tuve en consejería un notario y el notario me decía, pastor, dime qué hacer, porque sí, yo llegué a una notaría y obviamente hay movimientos políticos y alguien tomó la decisión de recomendarme para que yo fuera notario y finalmente lo fui, pero ahora me cobran el favor y me piden que yo haga documentos falsos, cosas que son deshonestas, que sé que eso no le agrada a Dios. Dije, pues, ¿qué opciones tienes? Me dijo, pues una de ellas es renunciar a la notaría. Le dije, renuncia a la notaría porque de nada te va a servir ser notario si eres esclavo. Y si siendo esclavo vas a terminar en prisión o
vas a perder a tu propia familia o vas a perder tu salvación, que es lo más importante, no vale la pena. Gente así vino con David y gente así viene con Jesús. Ahora, entendiendo el problema de la deuda, entendemos también entonces que la gente pues vive afligida, pero la aflicción va más allá. Porque una persona que vive afligida es aquella que ha tenido malas experiencias y esos problemas van dañando su corazón. Hay gente que está tan afligida que empieza a sentirse mal físicamente, que empieza a perder la salud, pierde la paz, se le dispara la presión arterial, empieza a tener complicaciones de otro tipo. Y cuando le hacen estudio le dice, todo está bien, no hay problemas en tu sangre, no hay colesterol, no hay esto, no hay lo otro, pero ¿qué lo produce? Y a lo mejor eso ha surgido por una situación moral que venimos cargando, un dolor moral, un dolor espiritual y que se está reflejando físicamente, aflicción. Y yo sé que nos cuesta trabajo decir, estoy afligido, pero por eso yo admiro a David, porque David no tiene pena en decir, estoy afligido. Y tengo problemas. Alguien que padece molestias, padecimientos, un hombre al que le roban algo que puede experimentar una aflicción derivada de una injusticia, una persona que se esfuerza por comprar un bien y después se da cuenta que fue víctima de un fraude, un dolor físico, una enfermedad, todo eso puede ser una aflicción. Una aflicción por un problema crónico o por alguna circunstancia en particular. Imagínense la mujer que llegó con Jesús y que tenía muchos años encorvada y que no se podía enderezar y que cada vez que ella se paraba padecía de dolores. Y por eso Jesús dijo, era necesario liberar a esa mujer que estaba atada por el diablo. Imagínense la mujer que padecía flujo de sangre y que tenía años viviendo con ese problema. Imagínense al hombre que veía a su hijo que de repente tenía ataques epilépticos y caía en el fuego o que un demonio lo tomaba. ¿Cuántas cosas el ser humano puede vivir, seamos varones o mujeres, y que son parte de esas aflicciones que nos roban la paz? Así que lo importante es cuando vemos en los Salmos cómo David se expresa, mi Dios. Es decir, cuando tú y yo tenemos ese encuentro con Dios y podemos ser libres de eso. Por eso es que yo puedo imaginar a David, aunque no lo dice literalmente la Biblia, pero vemos los resultados y Jesús dice que por sus frutos los conoceremos. Como esos 400 hombres que llegaron endeudados, afligidos, amargados, ¿cómo David trató con el corazón de ellos? Teniendo David el conocimiento que tiene y la perspectiva de la palabra, y logra ser del ejército, o de esos 400 hombres, el ejército más poderoso de la tierra, que hacen cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque es entender quién es Dios y por qué razón estoy viviendo lo que estoy viviendo. Así como el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, desde nuestra perspectiva, tú y yo aquí en la tierra tenemos que voltear al cielo y decirle, Señor, tú eres mi Dios. ¿Cuánto le pueden decir? Señor, tú eres mi Dios. Para el Padre, Jesús es su Hijo amado. Para ti y para mí es mi Dios. Mi Dios que me salve, mi Dios que me rescata. Ahora, te digo, la Biblia no nos especifica qué hizo David paso a paso con estos 400, pero vemos el fruto de su trabajo al haber organizado, al final lo vemos en Crónicas cómo organizó el templo, los ministerios, a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los consejeros. Hizo un trabajo extraordinario. Y mi conclusión es, los enseñó a ser felices. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento al respecto? Bueno, vamos a ver cómo lo presenta el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esto? Que la aflicción, primeramente, es una condición humana y por eso la padecemos todos, porque la aflicción es el resultado del pecado, nuestra condición de seres humanos pecadores. ¿Cuántos aquí reconocemos que somos pecadores? Todos. Cuando tú y yo estemos en el cielo, no vamos a decirle: Señor, déjame entrar porque yo hice, yo ofrendé, yo trabajé, yo ayudé, yo colaboré, yo prediqué. Nada de eso va a servir. Lo único que va a servir: Señor, apelo a la misericordia de mi Señor Jesús que pagó por mí. Es lo único. Nada más nos va a salvar. Por eso tenemos que entender que la aflicción es producto del pecado. Ahí mismo en Romanos 5 pasa al versículo 19 y dice: porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos son constituidos, ¿qué? Justos. Así que la humanidad heredó un estado permanente de aflicción debido al pecado. Y el pecado es la causa del sufrimiento y del dolor y de todo lo que nos pasa. Por eso es que Jesús vino a liberarnos de eso. Y gracias a Dios por la obra de Cristo Jesús, que nos hace libres de esas presiones y de esa aflicción y de ese sufrimiento y de esa amargura. Pero Dios, como Señor, como Rey, como Soberano, que tiene dominio absoluto de todas las cosas, sabe utilizar propósitos para nuestra vida. Porque yo sé que alguno me va a decir: hermano, pero si Cristo ya nos perdonó, entonces ¿por qué seguimos sufriendo? Si ya quitó de nosotros el pecado. Bueno, ahora vamos a ver que también el Señor tiene propósitos, y dentro de esos propósitos nos enseña que la aflicción puede tener tres tipos de propósitos. Primero, bueno, y vamos a ver que esas aflicciones se pueden manifestar físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Y vamos a entender esos propósitos. Y eso nos va a llevar a cambiar nuestra perspectiva. Primero, en el Salmo 25, versículo 16 al 22, Salmo 25, otra vez vemos a David, pero solamente leemos del versículo 16 al 22. Pon atención a esto, dice: vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente, ¿qué? Angustiado. Mis problemas, ahora David habla de sus problemas, mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona mis pecados. ¿Te das cuenta cómo David asocia el dolor, las dificultades y el pecado? Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. ¿Quién es siempre la solución para David? El Señor. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Ahora, emocionalmente, David reconoce que hay cuestiones que se van a reflejar en nuestras emociones, y así nos sucede a todos nosotros. Salmo 51, versículos del 1 al 4, dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé, y él dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. ¿Qué significa el día y noche me persiguen? Los problemas me atormentan, no puedo dormir, no tengo paz, no me puedo concentrar. Y a lo mejor muchas veces tú te has sentido así con tus problemas. Y luego el versículo 4 dice: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Ojo,
Cuando tú pasas por un problema, hay que cambiar nuestra perspectiva. Porque yo sé que muchas veces como cristianos llegamos y decimos, Señor, ¿y yo qué hice para merecer esto? Perspectiva equivocada. Dile al que tienes a tu lado, perspectiva equivocada. Nunca le digas a Dios, Señor, ¿y yo qué hice? Al contrario, nos lo merecemos. ¿Te das cuenta que David dice, es mi pecado? Él no culpa a Betsabé, no culpa a Dios, no culpa a nadie. Nuestro problema es que a veces venimos, Dios, pero si yo me he portado tan bien, te he servido, mira, he sido una linda persona, bla, 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 bla. Nos echamos flores, Señor, ¿por qué me haces esto? Entonces la queja es contra Dios. Pero David cambia y dice, tu juicio contra mí es, ¿qué? Justo. A ver, ¿te atreverías a decirle, Señor, reconozco que tu juicio contra mí es justo? Es cambiar la perspectiva. Porque hay gente que está enojada con Dios. Hay gente que está amargada contra Dios. Hay gente que dice, ¿por qué voy a congregarme? ¿Por qué voy a volver a ir a la iglesia si mi Dios me ha hecho? Está enojada con Dios. ¿Por qué Dios permitió? Está enojada con Dios. ¿Por qué Dios no intervino? Está enojada con Dios. Lo hermoso de David es, Señor, tu juicio contra mí es justo. No culpo a Dios, no se quejó con Dios. Y luego, me tengo que apurar porque el Salmo 25, 19 dice, pero mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Y espiritualmente también tenemos consecuencias de nuestra amargura. Dice el Salmo 25, 7, no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud, acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso. Cada vez que David se enfrenta con Dios, reconoce quién soy, no me merezco nada, y si vengo a ti, Señor, es por tu misericordia. Y en el versículo 11, ahí mismo en el Salmo 25, por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados que son muchos. ¿Cómo Dios puede aliviar esa condición afligida? A veces nos sentimos afligidos por la muerte de un ser querido, de un amigo, de alguien cercano. Y a veces ese pesar no sabemos cómo sacarlo. Bueno, Dios está con nosotros. Por eso nuestro primer refugio es Él. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos habla en Romanos 8:35 y dice, fíjate qué hermosa escena esta. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Dios nos ama a pesar de todo. Al contrario, Él nos anima a perseverar aún en medio de las aflicciones. En 2 Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 10, y te leo los versículos para que sepas que esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Qué manera de ver las cosas con una perspectiva distinta? Y en 2 Corintios 12, 10, fíjate cómo llega a esta conclusión el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, ¿y en qué más? Y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Cambia tu perspectiva. En lugar de que los problemas te hagan amargo, que las dificultades te dejen ver la gloria de Dios y eso te haga ser feliz. Así que la Biblia nos enseña tres propósitos que Dios tiene para nosotros. Uno, la disciplina. ¿Tú y yo necesitamos disciplina? Sí, necesitamos disciplina y mucha disciplina. ¿Tus hijos cuando nacieron necesitaron disciplina?
¿Qué pasa cuando una persona crece sin disciplina? Pues es un caos en su vida. Y Hebreos 12, del 7 al 12, dice: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó de que un hijo que nunca fuera disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro Señor, de nuestro Espíritu, y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. ¿Cómo es la disciplina de Dios? Buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. ¿De que participemos de qué? ¿Te das cuenta que tiene un propósito la aflicción? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta a los que en ella han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Cuando tú tienes una aflicción, no te quejes. Ponte de rodillas y ve a los pies de Jesús. Segundo propósito, la santificación. Ya vimos aquí que dentro de esa disciplina Dios quiere que participemos de su santidad. Pero ve el Salmo 119, versículo 67. Fíjate, cuando David escribe esto, lo que tiene en mente, y esto es lo que él enseña a esos 400 amargados, dice: antes de sufrir yo andaba como. Ponme los versículos, Oscar. Ya se le fue al pastorelo. Bueno, Salmo 119, versículo 67. Escuchen con atención. Antes de sufrir yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Es decir, a veces el sufrimiento nos lleva a cambiar nuestra perspectiva de lo que Dios quiere con nosotros. Y ahí mismo en el Salmo 119, versículo 71, el sufrimiento, escuchen esto: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus oídos. ¿Cuántos de nosotros nunca le hubiéramos puesto atención a la palabra si no hubiéramos pasado lo que pasamos? No es que Dios nos haya querido hacer sufrir, pero el sufrimiento tuvo un propósito. Y tercer propósito: transformar nuestra visión de la vida. Puede ser que el sufrimiento nos haya hecho amargos. La amargura se concibe como un concepto a raíz de que nuestras papilas gustativas pueden experimentar el sabor amargo. ¿A ti te gustan las cosas amargas? ¿A cuántos les gusta la toronja, por ejemplo? Yo me acuerdo, hace varios años, nos invitaron a una fiesta de cumpleaños de un niño y le prepararon unas gelatinas que se veían preciosas, las gelatinas en cáscaras de toronja. Y empezamos a probar. Tú la veías con ganas, y cuando la sentías en tu paladar dices: ¿qué es esto? ¿No? Pobres niños, todos dejaron la gelatina de toronja. Muchas veces lo que Dios quiere es que tú cambies tu perspectiva, que no vivas amargado y digas: es que pues la burra no era isca, sino que la hicieron. No te hagas amargado. No busques justificación para tu amargura. Cámbiate de perspectiva y entiende: la aflicción va a cumplir un propósito de Dios en mí. O Él me quiere santificar, o Él me quiere disciplinar. Él quiere que yo pueda ser feliz en lugar de vivir amargado. Fíjate lo que dice el Salmo 119, versículo 92 y 93. Y aquí me quedé con puros dichos de David a través de los salmos. Si tus enseñanzas
no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste ¿qué? Vida. Es decir, cambiaste mi sentido de la vida. Y el Salmo 119, versículo 75: Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. Es decir, Dios no quiere que tú vivas lleno de amargura. Dios quiere que tú aprendas a ser feliz y que el sufrimiento, las aflicciones no generen en ti amargura, sino que tú pienses, y cuando te acerques con Dios no digas: Señor, ¿por qué? Sino que le digas: Señor, gracias. Y como David lo hace: Señor, santifícame aún más. Señor, si necesito la disciplina para aprender a amar tu palabra, bienvenida será. No te quejes, no te amargues. Hebreos 12:15 nos dice: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de ¿qué? De amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Hay gente que vive amargada y la trae contra todos, y ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 17 y 19: no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y finalmente, es el Espíritu Santo el que nos reta a todos, cuando conocemos al Señor, a deshacernos de la amargura. Dile al que tienes a tu lado: deshazte de la amargura. Fíjate lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Líbrense de toda amargura. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. ¿Por medio de quién? De Cristo. Así que David físicamente capacitó a su ejército, a esos hombres, mejor dicho, para que fueran un poderoso ejército, pero espiritual y emocionalmente los capacitó para que aprendieran a ser felices. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Felices. Así que dile al que tienes a tu lado: aprende a ser feliz. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Yo quisiera que esta hora, si tú dices: Señor, pues a lo mejor yo soy un amargado, vengo lleno de aflicciones y eso me ha endurecido mi corazón, mi carácter, a lo mejor no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. A veces estoy enojado con la vida, con la gente, y sinceramente, Señor, muchas veces hasta me he sentido enojado contigo. A lo mejor traigo deudas y esas deudas me ahogan. A lo mejor me comparo con otros y me pregunto: ¿por qué a ellos les va mejor que a mí? A lo mejor decimos: ya no siento lo duro, sino lo tupido. Hoy Dios quiere que tú cambies tu perspectiva. Él quiere que veas que quiere hacer de ti una persona como David formó a sus hombres. Si tú eres parte del ejército de Dios, Él te quiere ser una persona disciplinada. Si tú vas a ser parte de la novia del Cordero, Él quiere que tú estés santificado, limpio, sin manchas, haciendo a un lado el pecado. Pecados con nuestros pensamientos, con nuestros sentidos, con nuestras palabras, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos.
Hoy Dios quiere que tú cambies tu perspectiva y que la aflicción no produzca en ti amargura, sino produzca la felicidad de saber que Dios está tratando contigo porque quiere hacer de ti una mejor persona, que puedas crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que si en esta hora tú dices: yo soy esa persona y tengo que soltar eso, yo te invito a que te pongas de pie y que desde ahí, desde tu lugar, tú puedas decirle: Señor, me pongo de pie porque quiero renunciar a eso. Si te he preguntado por qué a mí, hoy te tengo que decir: Señor, reconozco que lo que tú has hecho conmigo es justo y no tengo nada que reclamarte. Y si tengo que cambiar en mi corazón, hoy, Señor, yo quiero ser libre de amargura. Problemas siempre va a haber, y el Espíritu Santo siempre va a encontrar la manera de guiarnos a resolver esos problemas. Pero que los problemas no sean la causa de mi amargura, sino al contrario, pueda yo cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, para entender los propósitos perfectos que Dios tiene para mi vida. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, yo te voy a pedir que levantes tus manos y que le digas: Señor Jesús, aquí estoy y vengo a levantar mis manos a ti como una señal de que renuncio a todo eso que me ha estado estorbando, que me ha estado afligiendo y que me ha estado amargando. Y sé que habrá problemas y sufrimientos, y que en ellos tú vas a tratar con mi corazón para disciplinarme, para que aprenda yo a amar tu palabra, para que aprenda yo a ser más santo y parecerme a ti. Pero no quiero y renuncio a que los problemas amarguen mi vida. Renuncio a la amargura. Renuncio a la amargura que puedo sentir contra otras personas. Renuncio a la amargura que puedo llegar a sentir incluso hacia mí mismo. Renuncio a la amargura que puedo sentir contra ti, Señor. Y te tengo que pedir perdón por eso. Señor, cambia mi perspectiva, que pueda ver las cosas como tú las ves y no como las veo yo. Que así como transformaste a esos 400 hombres que seguían a David para hacer un ejército poderoso, tú me transformes a mí para yo poder ser también parte de tu iglesia, un ejército poderoso que pueda salir y ganar a otros para Cristo, que pueda salir y hablar de ti, que pueda salir y dar testimonio de ti, que pueda salir y bendecir a otros de parte tuya. Gracias, Señor, porque tú trabajas con nuestros corazones, y aquí estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Y que cada persona que está puesta de pie, Señor, sea bendecida de parte tuya de una manera especial. Y yo sé que esa amargura es deshecha, para que en vez de eso aprendamos a recibir esa paz, esa dicha, esa bienaventuranza, esa felicidad de tener esa experiencia única de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y en ese nombre precioso te lo estamos pidiendo. Amén. Toma tu lugar, porque antes de irme quiero invitar a aquellos que a lo mejor hoy vienen por vez primera y que nunca antes. Sí, si vas a dar un aplauso, dáselo al Señor. Pero si entre nosotros hay una persona que nunca antes ha invitado a Jesús a vivir en su corazón, yo te voy a invitar a que hoy, antes de irnos, tomes la decisión y vengas aquí al frente.
y que le diga: Señor, yo quiero que tú entres a mi vida. Así como David, yo te tengo que pedir perdón y reconocer lo que he hecho y te necesito en mi corazón. ¿Habrá alguna persona que diga: yo quiero hacer a Jesús el Señor de mi vida? Si esa es tu condición, ven, ven, ya nos pasamos de tiempo, pero para que puedas tomar esta decisión, sí hay, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? América Díaz. América, Dios te bendiga, América. Quédate aquí de pie un momentito, vamos a esperar si alguien más va a venir contigo. Sí, sí hay, mira, gracias a Dios, hay una pareja que viene con su bebé. ¿Cuáles son sus nombres? Alejandra. Alejandra, Dios te bendiga. Axel, Dios te bendiga. ¿Y tu bebé? Milan, ok. Gracias a Dios por sus vidas. ¿Cuál es su nombre? Julieta, Dios le bendiga, Julieta. Y también aquí tenemos otra mujercita. ¿Su nombre es? Blanca Aurora, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre es? Edgar, Dios te bendiga, Edgar. Aquí tenemos otra jovencita. ¿Tu nombre es? Gloria. Gloria, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, mira, gracias a Dios. Aquí tenemos. ¿Tu nombre es? Ocabé, Dios te bendiga. Samuel, Dios te bendiga. Daniel, Dios te bendiga. Y Adaía, Dios te bendiga, Adaía. Conozco una Adair, pero no conocía una Adaía. Bueno, gracias a Dios. Dios es bueno. Y así como ustedes están llegando, un día llegamos todos los que estamos aquí y Dios perdonó nuestras vidas. Aquí hay más personas. ¿Tu nombre es? Gerardo, Dios te bendiga. ¿Tu nombre es? Ami, Dios te bendiga. ¿Y este pequeño? Jaciel, Dios te bendiga. Otro, Josué, Dios te bendiga. Abdiel, Dios te bendiga. Gloria a Dios por estos pequeños. Ustedes son el producto de nuestra oración, porque estuvimos orando, Señor, que cuando venga alguien que no te conoce, en su corazón decida reconocerte, porque eso es lo que cambia nuestras vidas, no una religión. Las religiones tratan de hacer buenas obras, y la Biblia nos enseña, los seres humanos, no hay uno solo en toda la historia que haya hecho lo bueno. Todos nos merecemos ir al infierno porque hemos hecho lo malo. Pero Cristo Jesús vino a morir por nosotros y decidió entregar su vida para darnos perdón de pecados. Y dice la Biblia que cuando nosotros lo recibimos, entonces Él nos otorga el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, entonces eso sí, nos da el derecho de ganarnos la vida eterna. No porque hayamos hecho nosotros algo, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Así que la Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Hoy yo les voy a pedir a ustedes que en voz audible puedan confesar que Jesucristo es su Señor. Y con esa misma voz audible le podemos decir: Señor, reconozco, así como leímos que David lo hacía, Señor, reconozco que soy un pecador y que tus juicios son justos, pero también reconozco que Cristo Jesús murió por mí para darme perdón de mis pecados. ¿Estamos de acuerdo? Así que cierren sus ojos, olvídense de toda la gente que está detrás de ustedes y díganle: Señor Jesús, gracias. Díganselo en voz audible: Señor Jesús, gracias, porque tú tomaste ese lugar en la cruz, decidiste morir por mí, porque me amas, aunque yo no lo merecía. Reconozco que tus juicios son justos y que si no hubiera sido por la muerte de Jesús en la cruz, yo merecía ir al infierno. Reconozco que soy pecador, pero hoy públicamente te pido perdón de todos mis pecados, todas las cosas malas que he hecho consciente o inconscientemente, me acuerde o no me acuerde de ellas. Señor Jesús, perdóname. Y hoy públicamente quiero reconocer que tú, Señor Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres a vivir
dentro de mí y me hagas una nueva persona, una nueva criatura, donde las cosas viejas pasen y a partir de hoy, domingo 3 de agosto, el 4 de agosto del 2024, tú tengas autoridad en mi vida para hacer conmigo como tú quieras. Soy tuyo y declaro que tú eres mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Oramos todos por ellos. Señor, bendice a cada una de estas personas que hoy están aquí. Bendice sus vidas, sus corazones, que ellos puedan experimentar el gozo, la dicha, la paz del perdón, y que ellos puedan crecer espiritualmente, puedan avanzar cada día en el camino de la vida eterna. Permítenos a la iglesia enseñarles, discipularlos, guiarlos a conocer más tu palabra. Bendice a las personas que los han invitado y traído para que podamos ayudarles en todo y que ellos crezcan en el conocimiento tuyo, crezcan en tu gracia, y que un día los veamos a todos ellos, sin faltar ni uno solo, sirviendo en tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que a nombre de la iglesia les quiere dar un abrazo, y los dejo con Carla y con Lalo. Muchas gracias, pastor, por el mensaje, y también gracias a Dios por la vida del pastor. Hay que seguir orando también por ellos ahí en nuestros devocionales de diarios. Así es, hermanos, y les recordamos de la desmañanada de oración de manera presencial, o bien si se quieren conectar los sábados a las 6:30 a.m. También les recordamos que ya está el módulo de inscripciones para el curso de verano de Calacafe, y recordarte que hay comidas entre semana. Y hoy, si quieres, tú un día quieres venir a comer una rica comida aquí en Calacafe.